Hola, ¿qué tal? Bienvenidos al Tarot del Girasol. Vamos a hacer el día de hoy una lectura muy breve en la que le vamos a preguntar al tarot si esa persona que es de tu interés emocional te va a buscar. ¿Va a buscarte pronto? ¿Sí o no? Vamos a ver qué nos dice el tarot. Voy a tratar de ser breve, precisa, concisa, muy realista al momento de darte la respuesta. El tiempo es muy difícil verlo en una lectura, pero vamos a acotarlo. Vamos a preguntar si esta persona te va a buscar pronto, y pronto pues es antes de un mes. Vamos a ver, opción número uno. Opción número 2, opción número 3. En la opción número 1 vamos a colocar un corazoncito de color naranja. En la opción número 2 vamos a colocar una piedra lunar. Y en la opción número 3 vamos a colocar un corazoncito transparente. ¿Esa persona te va a buscar, sí o no? En lo que tú te conectas, yo aprovecho como siempre para agradecerte tus visitas a mi canal y para seguir deseándote, porque todavía es un momento oportuno, un 2024 espectacular. Aquí está mi número de contacto para el caso de que quieras información de los servicios que proporciono. Dicho lo anterior, hacemos a un lado la opción número 3. Hacemos a un lado la opción número 2 y comenzamos con la opción número 1, que es el corazón naranja. ¿Te buscará tu persona especial, sí o no? Estamos comenzando con el 6 de oros. Tengo la carta de los amantes, tengo la carta de la luna, tengo la carta del 10 de espadas, tengo la carta del carro, tengo la carta del ermitaño y tengo la carta del 7 de oros. En el fondo de la lectura tengo la carta de la fuerza. Está bien complicado de saber si esta persona te va a buscar o no. Lo que pasa es que al tener la carta del 6 de oros, pues me da la impresión de que esta persona, dentro del vínculo que ha tenido contigo, pues siempre te da migajas. Entonces, cuando una persona te da migajas dentro de un vínculo, pues regularmente nos deja para después. ¿Qué es lo que pasa? Que cuando yo veo estas tres primeras cartas, pues estamos hablando de una relación que lo más seguro es que sea una relación oculta, ¿sí? El hecho de que sea oculta no implica forzosamente que la persona por la que estás preguntando esté casada, pero sí creo que hay alguien más en su vida. Creo que la otra persona no sabe de tu existencia, creo que tú no sabes de la existencia de la otra persona porque tengo la carta de la luna y aquí hay una traición evidente tanto para ti como para la otra persona porque las está ocultando a las dos. Entonces, creo que esta persona podría tener un acercamiento o podría tener un intento de acercamiento, pero la verdad es que al tener la carta del carro, el carro choca o se enfrenta con el ermitaño, lo que significa que en algún momento esta persona va a querer establecer contacto en oculto contigo porque está directamente relacionado con la luna, pero me da la impresión de que o aquí se arrepiente porque el colgado pues me habla de guardar silencio y de mantener distancia, o es un contacto que se da muy rápido y que después él pone distancia. Y tiene que ver, te repito, con la dinámica del vínculo. La dinámica del vínculo en donde esta persona pues nos deja al final, nos da migajas, está con alguien más, con nosotros es ambiguo, nosotros lo estamos presintiendo, me parece que ya lo sabemos. Creo que nos traiciona y traiciona a la otra persona, pero sí quiere, sí puede buscar un acercamiento, aunque creo que va a haber una retirada acá. O sea, te busca inmediatamente, se retira. Y después como que va a dejar pasar un buen tiempo. Lo veo pues como que conteniéndose. También me da la impresión de que cuando sale la carta de la fuerza, la forma que él tiene de comunicarse tan rápido y tan esporádicamente tiene que ver con una dinámica de poder. Es decir, él como que quiere dejar bien claro
el hecho de que quien tiene el poder dentro del vínculo es él, él es el que pone las reglas y es el que decide cómo, cuándo y dónde. Entonces, creo que sí te va a buscar, pero va a ser en oculto y es una búsqueda muy pequeñita, inmediatamente se retira de nueva cuenta. Opción número 2 es la piedra lunar. ¿Te buscará tu persona especial, sí o no? Tengo la carta de la estrella, tengo la carta del caballero de copas, tengo la carta del 5 de oros, tengo la carta del as de oros, tengo la carta del caballero de espadas, tengo el emperador, tengo el 7 de espadas. En el fondo de la lectura tengo el 7 de bastos. Es que mira, iba muy bien tu lectura porque la carta de la estrella pues me dice que sí iba a haber comunicación, una comunicación sincera. La carta del caballero de copas pues es un mensajero, me habla de comunicación. No solamente es una comunicación común y corriente, sino que es una comunicación donde se habla de sentimientos, de la falta que tú le haces, de que él quiere abrir una oportunidad, te busca, pero pues es que yo de verdad que ya no quisiera ver esto, pero yo sigo viendo aquí una persona que te busca, pero al tener un 7 de espadas y al estar el emperador, o tiene pareja o te dice una mentira, sí, sí te va a buscar, pero siento que se va a cuidar mucho del entorno. No es que lo haga de manera oculta, pero como que es que aquí pueden ser dos cosas. Mira, pueden ser dos cosas. Mira. Te busca porque te extraña, porque te quiere de manera impulsiva, te busca. Pero esto podría ser que también sea el motivo por el que te busque. Me parece que aquí hay una mentira y él va a estar como que, pues yo veo aquí como una especie de reclamo por parte de él. Puede ser que te busque para reclamarte algo que tiene que ver con algo que dijiste, con algo que le dijeron, con algo que no le gustó y eso es lo que le va a llevar a contactarte, pero también el interés y el amor que tiene con respecto a ti. Opción número 3, corazón transparente. El 3 de bastos. El 8 de espadas. El 9 de copas. La emperatriz. El 10 de bastos. La justicia y el 3 de espadas. En el fondo de la lectura tengo el rey de oros. Es que mira, esta persona ha tenido dudas anteriormente como para de tener contacto contigo, pero me da la impresión de que está buscando una forma nueva de tener un acercamiento, porque esta carta representa dejar el pasado atrás, pero también representa experimentar. Si estamos preguntando si va a haber una comunicación, pues me parece que está tratando de encontrar una forma diferente de tener ese acercamiento o ese contacto contigo. Creo que la comunicación tiene un buen tiempo que ha estado bloqueada. Puede ser que el bloqueo sea literal a través de redes sociales, pero si no es literal, pues es una persona que no ha hablado contigo y que tú no has hablado con él. Me parece que esta persona, al estar bloqueada en la comunicación, pues no ha hecho el esfuerzo suficiente para tener el acercamiento, como que lo está dejando para después. Se reprime, se aguanta, aunque sí quiere tener un acercamiento. Y bueno, el 3 de espadas, pues es que sí me habla de comunicación, pero es una comunicación que es problemática porque es una carta que me habla de traición. Me parece que esta persona, pues sí va a tener ese acercamiento contigo, pero es como si dentro de ese acercamiento y dentro de esa comunicación él no fuera del todo sincero. Hay una mentira de por medio. La mentira no necesariamente tiene que ser mala. A veces la mentira puede representar una traición para él mismo, es decir, tengo sentimientos que no termino de reconocer, pero creo que sí, sí habría una comunicación, aunque es una comunicación que trae inmersa una traición para él mismo. Muchísimas gracias.